Shatezave, Dízno versículo 28, capítulo 28, versículo 30. Venatata el chosen a Mishpat, y Hashem dice para Moisés: colocará dentro del chosen, el chosen era el peitoral, el peitorio de Cohen, de Cohen gadol, que la conchía las piedras con los nombres de tribus y un nombre de nuestros patriarcas, que tenía todo el alfabeto hebreo, etaurim betatumim. Usted colocará dentro de esto urim y o tumim, ¿qué son urim y tumim? Urim y tumim, que es un nombre de Hashem? Que esto daba vida a este Hoshin. O Hoshen era una pesa de la virada en dos, haciendo como si fuese un um envelope. a su mitad apenas aparecida colocando las piedras, incrustadas encru las piedras aquí en el Hoshan, y dentro de este hoshen, tenía Urim Betumim. Y dice Ramban, que con, por, por, con, a través de los Urim Betumim, brillaban las letras cuando el coengador era consultado. Él trae su ejemplo de Tanakh, no vamos a prolongar el asunto ahora. Porém, dice Ramban, cuando las letras ascendían y brillaban y el Cohen, él conseguía leer las letras, pero no él tenía que formar la palabra. Si él no formase la palabra de forma certa, entonces él tenía que tener un cierto grado de profecía. Dice Ramán que es menos que profecía. Es menos, no llega a ser profecía. Es un poco menos, más de más que Ruach Hakodesh. embaixo do, da profecia acima do batol no segundo Betamigdash não tinha urim betumim não tinha aron também mas os urim betumim eles faziam e assim brilhava as letras e o Cohen interpretava pelas letras que apareceram o que, qual é a frase que tem que falar Agmará cuenta, la verdad, un episodio en no un Tanaj, en no el comienzo del libro de Shmoel. Y e la está escrito que Haná, madre de Shmoel, fue estéril en muchos años. Y e en un momento, ella fue quien era cohen, era juez y, e al mismo tiempo, cohen Gadol, de época, era Elía Cohen. Y e en una oportunidad, Haná va a rezar en un dos hagim que hicieron Ali a Elia la regel. Y rezaba en silencio y lloraba, estaba sufrida. Y Elías Cohen pensó que estaba embriagada. Y llamó la atención de él. Se pueden ver, capítulo 1, versículo 15: Haná dice: Yo no estoy embriagada. Es una persona con mucho sufrimiento. La continuación de la historia que las dice o que le está faltando Elia Cohen abenzó a ella que tenía un hijo y tuvo un hijo como Shmuel nave Pero sobre esta frase que Haná respondió para Elías Cohen, dice Akbaram Masachet 31. Que Haná dice para Elías Cohen: Lo una tabla de Barze. Usted no parece bien entendido en esa cosa. Los jinas lloran, aleja. Los no posan en usted. Usted no tiene profecía ni rua Porque usted me juzgó para un lado errado y no me juzgó para un lado cierto. ¿Cuál es la respuesta que dio Haná? Explica ¿A dónde vino? Y con ramban se va a entender direitinho esto. que cuando Elía Cohen vio a Haná rezando, la conocía a Haná que era una mujer boa, pero vio rezando, de repente la preguntó, Elías Cohen consultó a Urim Betumim, y apareció en no Urim Betumim las letras, He, Kaf, Shin, Res, en esta orden. Y Elías Cohen interpretó estas letras, Shikora. Simca, freshe, chicora, embriagada. E quando Jana chamou a atenção dela, disse: não é chicora. Você não está enrojaco, você não está interpretando certo. É que será? Como será? a Alguns gostam que será, que só as a mesma letra. Que será? Por quê? Porque o Cohen tinha que interpretar. Las letras apenas aparecían y el Cohen, a través de su nivel de Ruach kodesh, espíritu divino, él conseguía interpretar las letras. Y si él no interpretaba esas letras de forma certa, entonces ¿verdad? ¿y eso qué dio con Ali Cohen? Y por eso Haná llamó la atención de él. Entonces nos vemos como, como información, ¿cierto? ¿Cómo funcionaba Urim Betumim? Que no es una cuestión, no, ahora no es una... Certo? Num cartaz de lege que aparecia, não. E as letras apareciam, mas o coelho tinha que ter nível de profecia quase para poder interpretar, certo, a aparição das letras e que frase ou que palavra o Urim Betumim está falando e correspondendo. No segundo Betamigdash já não tinha mais esse pergaminho com o nome de Hashem. Algunos dicen que un nomi de 42 letras, otros dicen que un nomi de 72 letras, tiene dos versiones en Rashi. De cualquier modo, es un nomi que no he pronunciado, obviamente, y también es muy poco conocido. De cualquier modo, solo funcionaba Nurim Betumim. pasamos para la próxima pero ya te sabe en yeah, e nu peitoral de Coengadol había las piedras y atrás cita cuáles eran las piedras en versículo 20 del capítulo 28 atrás cita son cuatro fileras de tres piedras Quatro, doze no total. A quarta linha diz a Torá, Turarbi, Tarshish, Shoham e Yashéfe. Yash é o nome da última pedra. A última pedra representava que tribo? binyamin E hachamim dizem que Yashéfe quer dizer Yesh pe. Tem Boca significa justamente Binyamin, que Viniamin, ¿cierto? Por ser discreto, la verdad comienza Damai y Rachel. Rachel por ser discreta y no entregar un secreto y de Simanín para Lea y no decir nada para yaakov te un mérito que sea de la Binyamin. Que Benjamín también guardó segredo y no contó para pai a venda de Yosef, a de, 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 venda de sus hermanos cuando a Yosef. Y por ese mérito de Benjamín, te un mérito que salió de él y Shaul, que Shaul también era un sujeto extremadamente humilde y discreto. Y por ese mérito también Shaul tuvo un más descendente que era Esther, Esther Amalca, Esther, la famosa Esther que justamente en Esther Maguedet de Moratá, cuando José nos preguntaba, Mordejay ordenó para él a no falar quién era, y él a no decía, no decía. Entonces nos tenemos aquí así. Pero justamente si a Torah está queriendo resaltar la cualidad de du silencio, porque justamente a Pedra se llama Yesp, ten boca, para nos insinar lo siguiente. Que na verdade a pessoa que se cuida da sua fala, não quer dizer que ele não conversa e não, não fala. Ele pode até conversar muito e falar muito, mas ele fala a coisa certa. E o que não deve falar, não fala. E por que estou dizendo isso para vocês, mulheres? A Gmará diz a Dez medidas de fala de no mundo. Nove pegaram as mulheres. É conhecido? Mulher fala, conversa, fala, conversa, fala, conversa, fala, conversa, fala, Hombre, puede fala, 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 Está cierto. Y Yespe Y espe no es una falia. Si usted sabe cuidar a su afala. Si usted sabe o qué falar y cuando usted tiene que guardar un secreto sabe guardarlo. Como Biniamín, como raquel como Esther. Chapachalón.